Sean todos bienvenidos y bienvenidas hermanos y hermanas a esta celebración de la Santa Misa en este día. Y vamos a poner todas las intenciones de los hermanos y hermanas que en este momento nos están escribiendo a través del chat o a través de cada una de las plataformas. Los invito a que se suscriban, activen la campanita y le den me gusta y por supuesto a que compartan y comenten. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Dios vivo, de Jesucristo nuestro hermano, y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Antes de iniciar, pidamos perdón a Dios diciendo, Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Jesús, te pedimos en este día que nos des tu paz, tu luz, tu misericordia para poder cada día ser mejores cristianos. Por Cristo Señor nuestro. Amén. Escuchemos atentamente la palabra de Dios para este día. Primera lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Son tantos los que presumen de títulos humanos que también voy a presumir. Pues si otros se dan la importancia, hablo también disparatadamente. Por esta misma razón les digo que son del linaje de Israel, pues yo también... Vengo de la descendencia de Abraham. También yo que he sido conocedor de Cristo. Les gano en fatiga, les gano en cárcel. No digo en palizas y en peligros de muerte. Muchísimo más ustedes en los judíos que han recibido azotes. En el peligro y en todo momento. En el peligro de bandoleros. Peligro entre mi gente, peligro entre gentiles, peligro entre la ciudad, peligro entre despoblados, peligro en el mar, peligro con los falsos hermanos y todo por el cansancio. ¿Quién enferma sin que se haya enfermado? ¿Quién cae sin que me haya dado fiebre? Si hay que presumir, presumiré de lo que muestra mi debilidad. Palabra de Dios, te la vamos Señor. El Señor nos libra de los, de los justos. El Señor libra a los justos de la angustia. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes escuchen y se alegren. El Señor libra a los justos de sus angustias. Proclama conmigo la grandeza del Señor ensalcémoslo en con ignos en su nombre y consultemos al Señor para que Él nos responda. El Señor libra a los justos de sus angustias. Contemplemos y creemos siempre radiantes en nuestro rostro para que no se avergüence. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor libra a los justos de sus angustias. El Señor esté con cada uno de ustedes. Les anunció el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No atesoren los tesoros de la tierra, donde la polilla se los come y los corroe, o donde los ladrones siempre siempre van a buscar cómo darse un banquete con los bienes ajenos. Ustedes deben de atesorar los tesoros del cielo. Por esta misma razón, si tu ojo está sano y tu cuerpo entero, también dará luz. Pero si tu ojo está enfermo, tu cuerpo también estará en la oscuridad. Y la única luz que tiene esta oscuridad, pues con más razón será oscura. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, entendemos esta primera lectura con lo que Pablo quiere darles a entender de una manera muy eh, fraterna, pero también muy consistente en el testimonio de vida que los discípulos y los misioneros de las primeras comunidades debían de tener. Y es que muchos se quejaban y muchos también se vanagloriaban de todo lo que ellos habían hecho en el camino de discipulado. Y Pedro nos Muestra también junto a Pablo y junto a Bernabé que no importaban las diferencias, no importaba si éste era de Antioquía, si éste era de Corintios o si éste era de Priscila, lo importante aquí era que dieran testimonio y que Cristo había resucitado de entre los muertos para dar una salvación a todo aquel que creyera y se convirtiera en el Evangelio. Por esta misma razón, cuando escuchamos el Evangelio, Jesús le habla a la multitud y a los discípulos diciéndoles que el ojo que está enfermo pues no va a ver bien y a su vez su cuerpo tampoco va a ver bien porque se va a sumergir en la oscuridad. Esto simplemente es un vivo reflejo de lo que nos quiere dar a entender el Señor con el testimonio de vida. Debemos de ser cada día mejores cristianos, debemos de ser tolerantes con el hermano, debemos de adquirir siempre la bondad, la misericordia, dejar a un lado el ego, la egolatría, el, el, esa, esa falta a veces de caridad, porque a veces pensamos que somos perfectos, pero Jesús nos advierte, nadie es perfecto, solo el Padre de los cielos. Ahora bien, hermanos y hermanas, en unos momentos en los que nos encontramos con tantos trajín diarios, con tantos eh, problemas, dificultades en el mundo entero, Jesús nos quiere enseñar a que nos acordemos de que Jesús entregó su vida por nosotros, pero que el Padre de los cielos tiene un propósito con nosotros. Cada uno de nosotros debemos de tener claros que para poder alcanzar el reino de los cielos debemos de atesorar tesoros en el cielo, no en la tierra. Los bienes materiales, los bienes económicos no tienen sentido porque son efímeros pasajeros. Y lo que debemos de hacer es adquirir siempre el reino de los cielos, buscar siempre la garantía de estar sujetos al amor de Dios, sujetos a la misericordia, al verdadero poder infinito del Padre. Hoy más que nunca el Señor quiere que estemos unidos a Él a través del de mensaje, a través de la palabra. ¿Cuáles son tus problemas ahora, hermano, hermana? ¿Cuáles son tus dificultades? ¿Cuáles son tus sueños, tus metas? ¿Qué quieres entregarle hoy al Señor en el altar? Simplemente dile, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Te entrego todo lo que hoy necesito que tú ayudes a solucionar. Dame luz, dame vida en abundancia, dame tranquilidad, dame abundante tolerancia con el hermano. Todos estos buenos deseos ponlos en el altar para que el Señor te escuche y de esta manera podamos encontrarnos en el cielo algún día, en la morada eterna, junto al Padre. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine y que podamos entender el camino que Dios ha prometido a su pueblo. Amén. Continuemos con nuestra celebración en este día. Te presentamos, Señor, este pan y este vino, fruto del trabajo de los hombres, que sea un alimento y una bebida de salvación bendito seas por siempre Señor el Señor esté con todos ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios les digo que si es justo que es necesario que es nuestro deber darle gracias en todo momento a nuestro Padre del Cielo. Por eso, en cumplimiento de su voluntad, extendió los brazos en la cruz y adquirió un pueblo santo. Por eso, unámonos, diciendo juntos, Santo es el Señor, muy digno de alabanza, el cielo y la tierra cantan tu gloria, hosana en el cielo, hosana en la tierra. Bendito el que viene en nombre del Señor, Santo es el Señor, Santo es nuestro Dios. Santo eres en verdad Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión del Espíritu Santo para que se conviertan en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, lo bendijo y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes y muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío, aumenta nuestra fe y danos la paz. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz en sus santas y venerables manos. Lo bendijo y se lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía, Señor mío, y Dios mío, aumenta nuestra fe y danos la paz. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, humildemente que esta víctima de reconciliación nos traiga la paz al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a toda tu iglesia extendida en la tierra y nos unimos a nuestro arzobispo, Monseñor José Rubén García Matiz, Monseñor Eric Fabián Restrepo, todo el orden episcopal, presbíteros y diáconos y todo el pueblo de Dios. Y con la Virgen María en la advocación rosa mística, Nuestra Señora de la Esperanza, podamos contemplar la vida eterna y cantar siempre tus alabanzas diciendo, por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en una misma fe cristiana y católica, oramos como Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males y concédenos siempre la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, podamos ser libres y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. El Señor esté con ustedes. En ese amor de Cristo deseen un saludo de paz ahí en sus hogares. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestra alma para la vida eterna. Amén. Gustad y ved que bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él de corazón. Señor Jesús, tú nos has dado este espacio donde nos podemos unir en oración. Escucha siempre las súplicas, las necesidades de todo este pueblo incansablemente buscando la salvación, la paz, la armonía, la tranquilidad. Por eso, Señor, queremos poner en tus manos toda nuestra vida todo nuestro ser y todas nuestras metas y anhelos. Oremos. Señor, que esta Eucaristía y esta palabra de Dios nos ayude a confortarnos cada día como verdaderos discípulos y misioneros del Evangelio. Por Cristo Señor nuestro. Amén. El Señor esté siempre con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Amén. En ese amor a Cristo podemos continuar en paz con Dios. Demos gracias al Señor. Oremos diciendo juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo, contra las perversidades y acechanzas del enemigo. Reprímele Dios, te pedimos suplicantes. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, arroja a Satanás al infierno, con tu divino poder y a todos los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Los invito a que continúen en verdadero recogimiento a través de este espacio, de este canal, de esta página, a que le den suscribirse, activar la campanita, darle me gusta, comentar, compartir. Activen la, la notificación, la campanita para que sepan cuándo estamos en vivo. También los invito a que me escriban al número de celular que está en la descripción, el 311-778-4946. Por ahí pueden dejar sus intenciones, sus ofrendas voluntarias si lo quieren hacer. Pueden dejar también alguna sugerencia. Y también por ahí me pueden escribir para que oremos juntos. Es el único número de teléfono que tengo y es personal, no hay otro más. No les contesto desde otro, solo desde este número. Los invito a que estén atentos a la programación, la misa todos los días a las 7 en punto de la mañana y estamos transmitiendo también en horas de la tarde. Y también los invitamos a que sigan muy conectados con toda la programación y por supuesto compartan esta página para que seamos muchos más en esta comunidad de oración y de fe. Que Dios los bendiga en este día y nos vemos nuevamente a las 7 en punto de la mañana, el día de mañana en la Santa Misa.